buenos días a todos ustedes, espero que se encuentren bien. Aquí estoy en la casa de mi papá muy temprano en la mañana. Vine a recoger un tractor que necesitamos para cortar el césped allá en el shop donde estacionamos los camiones. Voy a estar revisando que todo se mire bien, voy a regar sus plantitas, el césped, pero también ya estamos contentos de que mi papá ya muy pronto se estarán viniendo de México. Están tardando un poquito para venirse porque, como saben, se enfermaron. Y hasta que no se sientan al 100 para poderse venir, esperemos que ya pronto se recuperen y ya estén aquí nuevamente con nosotros. Pero es lo que voy a estar haciendo yo ahorita, subiendo el tractor a la traila que traigo aquí. Viernes Betsabe no tuvo clases, tenía viernes y lunes de descanso y ya le habían dado su ticket de la entrada a la feria gratis en la escuela, entonces aprovechamos y nos fuimos a disfrutar una linda tarde. Esta vez nos fuimos un poquito más temprano para hacer otras actividades. ¿Qué tal, Betsy? Del 1 al 10. ¿8? ¿8 o 10? Este es tocino con ese dulce que es como de algodón. Ajá, está bien rico. No, muchachita, no, gracias. Mira, qué chulo. Mira, con el pecho bien alto. ¿Van dormidos? ¿Están dormidos? ¿O algunos, mami? Vamos a ver los demás, vente. Mira el baby. Ay, están bien bonitos. Está bien bonito. Ajá, me gusta el cafecito. Tiene bastante leche. Mira. Es que tiene que alimentar tres. Ella se mira porque está embarazada. ¿Verdad que sí? ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Es un deer? No, ese es un becerrito. Es un becerrito así. Mira, lo está limpiando. Ajá. Miren, acá están los otros bebés. ¡Ay, qué bonito está este! ¿Es una chiva? Ajá, esa es una chiva. Esta es otra. Son puras chivas con sus bebés, Betsy. Ya le está dando el baño. Yo creo que acaba de tener ese baby. Apenas tuvo su placenta ella. Mamá, ¿dónde está mi? Es donde venía el bebé, mami, la bolsita. Ahorita pasamos a darles comida aquí y tocarlos a los chivitos. Mira. ¡Ay! Se lo está tirando. ¡Oh! ¿Ya estás lleno? ¿Ya no quieres o sí? Agárralo bien porque se lo puede tirar. Ajá. Dale más, mami, tiene más hambre. ¿Oye, no? Ya están bien llenos. Estos son medios tremendos. De repente te avientan la comida, te escupen. Mira. Ya come y come. Ese no quiere. Mira, este sí quiere mucho. Este casi no quiere nada, mira. Es medio tremendo, está bien esponjado. Miren qué chiquitos están, yo creo que acaban de nacer. Oh. Uy, ¿eso qué es? Y ponle la cucharita y ya le das, Akira. Ponle más, más, más. Ahora sí. Dale. Están bien chulas, mira. De muchos tamaños, está bien empolvado aquí, yo creo por la tierra. Aquí están las alergias al mil. Mira ese bebé, Betsy, qué chiquito. Ay, qué chulo. Brenda, mira ese, qué bonito, ¿verdad? ¿Para food?
Mira sus pestañas, Betty. ¿Tienes pestañones? Ay, se siente raro. It's unbearable lack of talent tied to foolish dreams. But there may be a single person helped. Le encantan a Betty las chivitas. Ay. Ese amigo nomás está más que más que. ¡Hola, cutie! Tiene comezón, mami. ¡Ay, está bien calientita su cabeza! ¿La quieres tocar? ¡Ay, bye, 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 bye! ¡Qué calientita! Ahorita andamos aquí en la área donde les dan de comer a los animales y que los toquen. ¡Ay, los dejan, mami! Sí, hay mucho polvo. Es que el piso es como aserrín, arena. Arena. Y se levanta. Se los dan a los ojos, a la nariz. Híjole. Miren, está durmiendo con tanta caricia. Está bien chulo. Mira aquel. Trae el vaso. Ya se le cayó. ¿Estás listo? Sí, ahorita vamos a estar saltando en esta camioneta. ¿Se acuerdan que íbamos a regresar aquí? Pues regresamos solo para subirnos a las trocas y ver si tenía su ticket, podía entrar gratis, entonces aprovechamos. Nos vamos a subir a estas trocas, miren, ¿se acuerdan que vuelan bien alto? Miren allá, así vamos a volar. What I daily wait in. Está bien fun. Ya llegamos. Ya salimos de la brincadera. Miren qué rojo traigo aquí. El cinto me talló. A Betty no le gustó nada ese paseo. Está extremo, sumamente extremo. ¿Te imaginas como que vas a salir volando? Mira cómo traigo el cinto. Ahora nos vamos a subir Eric y yo a este juego, a ver cómo nos va. ¿Listo? Listo. Acabamos de comer, a ver cómo nos va. Vamos a sacar el corny dog. Invité a Eric, a ver para que sienta lo que yo sentí. No se siente mal. ¡Ay! ¿Cómo que no? Pobrecita, me imagino cómo haber sentido. ¿Te gusta? Sí. Ay, me
encantó. Muy pronto. Sí, pues. Tú decías, no se siente nada y ándale. Este ride costó 8 tickets, $8. $8. Los martes y los jueves están a 50% de descuento. Y ya bajamos. Ahorita antes de irnos, vamos a subirnos a la rueda de la fortuna. Vamos a bordo. Ay, se mueve. Estamos aquí en la parte de arriba, esperando, yo creo, para que suban a más personas o bajen, no sé. ¿Traes hambre, Ari? Sí, no, me quiere dar el lamiento otra vez, dijera mi mamá. ¿Qué nos vamos a difundir? Es como que ha salido ahorita. ¿Y qué coméis? Comí unos nachos. Ah, por eso, por eso. Se bajó bien pronto. Ay, no, estábamos hasta ahí arriba, Betsy. Okay, folks, we're going all the way down along this fence line to the very end. Ya se nos cansó Betsy. Nos aguantó bastante desde las 4 de la tarde. Ahorita son como las 10 ya. Vamos a agarrar nuestro coche. Gracias. Ah, gracias. Vamos a llevar marranitos que a Betsy le encantan. ¿Tú quieres otra pieza? Yo no quiero. Hay conchas de varios colores. Nunca lo he probado, fíjate. Bien poquitos. Voy a echar uno de estos. ¿Se te antojó? O esos sí se miran ricos. Bien suavecito. Ahorita el limón están 8 por $1. Se miran bonitos. Los tienen bien lavados o mojados, quién sabe, pero están bien mojaditos. 11, van 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 16, ¿verdad? Ajá. Ay, estos dos. Gracias. Llevamos cebollitas también. Vamos, corazón. Ya llegamos de la tienda, Betsy me va a ayudar a poner las copitas del café. Las va a poner aquí para organizarlas. ¿Están listas, Betsy? Sí. ¿Sí? Ok, vamos pues. Muchas gracias. Vamos a acomodarlo ya aquí. Listo. Ahí está. Aquí tenemos el menudo. Lo voy a sacar de la bolsa. Ya tengo mi sink limpio para empezar a lavarlo. ¡Bye, Betsy! Mientras yo me pongo a limpiar el menudo, que sí se lleva un buen de tiempo, queríamos ir al parque, pero se me hace que no vamos a alcanzar y mejor mi esposo se va a ir con Betsy. Se van a ir a pasear, a comerse una nieve. ¡Bye, corazón! ¿Ah?
Le dije a mi esposo, mejor llévate a Betsy para que se distraiga un ratito. Aunque estaba jugando aquí en la mesa, ya ven que la puse a rellenar el café. Se puso a jugar bastante tiempo con eso. Y mejor váyanse a comerse una nieve por allá, a disfrutar la tarde, que disfruten un ratito entre papá e hija, salgan a pasear. Mientras yo acabo mi quehacer con el menudo, para que nuestra comida del día de mañana esté lista a tiempo. Y también estoy secando, estoy lavando. El día de ayer en la feria, nos regalaron esta camisa, miren. Mi esposo manejó un Corvette. Nada más que llegué tarde cuando él lo estaba manejando. Lo dejaron manejarle, arrancarse. Ya llegué cuando ya le había dado. No pude grabarlo, pero dice que se divirtió bastante. Aquí estaba jugando Betsy. ¿Qué tiene aquí? Una cama. Oh, una cama y... ¡Ah, la monita! Acá. Ella tenía su sesión aquí y ya se fue. Ya tengo el menudo remojando porque saben que estaba congelado. Y me estaba cortando con el hielo, estaba tratando de separarlo. Entonces dije, no, lo enjuagué varias veces con agua caliente. Sirve para que se vaya limpiando. Y ya se descongeló, entonces lo voy a empezar a limpiar. Esto gordito es lo que le quito yo al menudo. Vamos a ver cuánto me lleva de tiempo. Ahorita vamos a comernos una nieve. Y me traje a mi niña para que me acompañara. Y venimos aquí en mi auto. Y la tarde está muy bonita, miren cómo se mira la puesta del sol. Betsy, ¿qué te pasó en el pelo? Con el viento ya quedó bien despeinada. Aquí estamos en fila esperando que nos toque nuestro turno para agarrar nuestra nieve. Y hay bastantita gente, pero aquí vamos a estar esperando. Después de una hora ya nos dieron lo que ordenamos. Yo me ordené dos montoncitos de nieve de galleta y Betsy una de vainilla. Ya me quitó una cereza. Pero tardamos una hora en fila, ¿verdad, Betsy? ¿Ya estabas desesperada? Está rico, ¿verdad? Las dos cerezas, ¿o te queda una? Oh, ya las dos. Sí. ¿Te gustó el paseo con papi? Sí. ¿Sí? ¿Qué te voló? El pelo. El pelo. Dice que le volaban los pelillos. Esto fue lo único que salió de grasa del menudo, venía muy limpio. Esta vez no batallé tanto en limpiarlo, me tomó como aproximadamente una hora. Y ¿saben qué? De una vez lo puse a cocer. Le puse dos cebollas pequeñas, una cabecita de ajo y ya está el menudo. Entonces así no tengo que levantarme tan temprano en la mañana para ponerlo. Ahorita ya son las 12:17 y ya voy a pasar a descansar. Pero si quiere, gracias a Dios, ya tenemos la comida para mañana. Ya está lista. Aquí está el menudo, ya solamente mañana lo guiso. Pero ya está bien cocidita la pata, la pancita. Vamos a dormirnos, ya es tarde. Tengo varias luces prendidas. ¿Qué haces, corazón? Ahorita ando guisando ya el menudo. Ya le puse el chile orégano. También, déjenme les bajo un poquito aquí. Pusimos el orégano. Ya ven que ayer lo había preparado ya estaba listo, nomás era de guisarlo. A ver cómo sale. Que ya tenemos nuestros invitados aquí. Están mis papás y nos acompaña también Brenda y Mario. Entonces, vamos a disfrutar este rico menudo. Aunque todavía no está haciendo tan frío, es lo que estamos platicando con Brenda, que es octubre y todavía ni no, sus luces el frío. Pero para el menudo no, necesita estar frío. Como que ahora lo estamos comiendo aquí dentro de la casa. Uh-huh. Pero el menudo es para todo el tiempo. Ahorita va a llegar mi hermana, ya va a traer el pan. Y vamos a disfrutar este menudo. Aquí ya serví el menudo. Este platillo es de mi esposo, de Eric. El menudo que preparé, no lleva grano. En Chihuahua sí le ponemos, pero en Guerrero
no le ponen. Entonces, a mi esposo le gusta así. Espero que les guste, porque a mis papás les encanta el menudo con grano. ¿A ti, güerita? También. ¿También? ¿A ti, Miligol? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Brenda me trajo esta salsita. Es una salsa macha que ella preparó. Está bien rica. Tortillas, que no encuentro mi tortillera. ¿Te acuerdas que te la llevaste a la iglesia? Y aquí está esto, cebollita, limón, orégano desde Chihuahua y las teleras, sin faltar las teleras. Ojalá, ya hice un tiradero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice mi papá. Yo le echo cebolla para que le dé sabor, ¿verdad? Orégano ya tiene. Uh-huh. Orégano ya le puse, pero como quiera puse un poquito más. ¿A poco no se les antoja? Bueno, hay muchas personas que no les llaman la atención. ¿Te gusta? Es riquísimo. Bueno, a mí sí me gusta. Aquí hay sal, si gustan. Gracias, Señor, por este alimento. Bendice a nuestro cuerpo. Gracias por probarlo en esta mesa, que no falte, Señor. Amén. Está bien caliente, papi. Thank you. Sí, sí le gustó a mi papá. De lo que se perdió Betsy. Tanto que le gusta el menú. Ajá. Y acabamos de comer, mis papás y Mario y Brenda ya se fueron, mi hermana también. Y aquí entre todas limpiamos la cocina, trastecitos limpios. Ahorita nada más voy a limpiar la barrita y la mesa, esta de aquí. Ahí están las decoraciones. Betsabe no está en casa, se fue a la casa de mi cuñado y mi concuña Lupe. Está pasando un tiempo allá con sus primitos. Ahorita por eso la casa se siente bien, bien solita. Déjenme limpiar aquí. Y tal vez me tomo un cafecito, se me antoja un café. Mi esposo se está preparando para la tarde. Ahorita más al ratito voy a hacer un agua de Jamaica. Que le voy a ayudar a mi concuña para hacer agua de Jamaica para la iglesia. Pero yo creo que ahorita todavía tengo tiempo. Déjenme ver qué horas son. 3:30. Yo creo que la voy a cocer para que no esté tan caliente a la hora de vertirla en el garrafón. Voy a ponerme a limpiar la mesa aquí del comedor. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Betsy viene en la parte de allá atrás. Pasamos ahorita por mi sobrina Emily. Esta semana Emily no tiene clases toda la semana porque es unas vacaciones de otoño. Betsy el viernes. Hola, mami. Hola. Betsy el viernes no tuvo clases y el día de hoy era su día de ir a la feria. Tampoco no tiene clases, entonces vamos a llevarlas a pasear por ahí. Hi, Emily. Hi. Me voy a juntar también con mi cuñada Chemi. Para allá vamos. De una vez busco unas sandalias para ver si ya no le quedan las que tiene. Y necesito también para México. No sé si voy a encontrar porque ya ven que quitan todo el tiempo de calor. Se acaba, entonces no sé si voy a encontrar. Pero es lo que vamos a ir a buscar. Hi. Pasamos aquí al restaurante, estamos esperando que nos den mesa. Miren este qué hermoso. Este cuesta $2.49 para regalarle uno a Milo. Ya tienen todas las decoraciones aquí de Navidad. Oh, miren. Un perrito. Me gustó este, los días que faltan para Navidad. Ya tú le vas cambiando. Tantas cosas tan bonitas que tienen. Oh, este es un pinito para una... Oh, es para una lucecita. Este está $9.99. Acá andan los chiquillos jugando. ¿Qué andas haciendo, Betsy? Oh, está bonito, mami. Mi cuñada me enseñó este vestidito. Miren qué bonito. Ándale, Betsy. Te tapa muy bien. Dale, Andy.
Oh, ya anda vistiendo a Andy. Miren el chupón. Qué chulo chupón. Su bigote. ¿Tú quieres un bebé? ¿Quieres un baby? ¿O quieres un chupón? ¿Está rico, mamá? Sí. Más chiquitos para que porque está como bien plástico, no sé cómo. Me gusta, mamá. Ya salimos de almorzar, comer. Aquí pasamos un buen tiempo con mi cuñada Chemi y sus niños. Y traigo a las tres niñas conmigo. Acá viene Millie, Betsy y Andy. Venimos puras muchachas, faltó Nana. Más que Nana se fue con su mamá. Mi cuñada quería venir aquí a las tiendas de la mall. Esta mall es la que caminas por fuera. A ver si encuentro unos guarachitos para Betsy. Vamos para allá, yo creo que ella ya llegó. Andan tocando aquí el agua. ¿Está fría? Sí, tócala. A ver. Híjole, no, 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 no está muy fría. Mi cuñada se quiere venir aquí al Old Navy a ver si encuentra cositas para Andy. Oh, mira, y hay este deal de $10. Dijo que mi cuñada ya entró. ¿Quién sabe? Thank you. Está pesada, Betsy. Ay, sí, está bien pesada. Dale, chicos. Thank you. Ah, el perrito. Es un suéter, mami. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Estas faldas de mezclilla, qué coquetas. Sus bolsitas son corazones. Oh, tienen también en verdes. Bueno, varios colores. Miren este color para esta temporada. Oh, lástima que para Betsy creo que no tienen. Vamos a ver si hay más. Ando revisando los precios de estos vestidos. Ese es talla 8. Déjenme ver cuánto costaba. No tiene precio. Déjenme ver. $4.99 de 20. Está bien. Y este... Ahorita vamos a ir a otra tienda. Ya va mi cuñada con su buena bolsa de Old Navy. Junior me ayudó a llevar mi bolsa a la troca. Ahorita vamos a ir a agarrar algo para las niñas. Ya que nos pasamos nuestras buenas horas acá en la tienda. Pero lo disfrutamos bastante. Chemi encontraba cosas para Betsy. Yo encontraba cosas para Andy. Y andábamos. Sí, está bien bonito. ¿Te ayudo o si puedes? ¿O si pudiste?
¿Calidad? Sí. Y andan muy encanastadas ellas. Mi cuñada me dijo de esta tienda. Yo no la había escuchado, se llama Miss A. Vamos a ver qué tal. Miren, ahí está. Aretes. Esas diademas, qué bonitas. Le voy a llevar una Betsy. Miren qué bonita está. Ahí hasta trencitas. Oh, miren esta qué hermosa con la monita. Hasta pestañas tienen, miren. Yo creo que es el resistol para ponérselas cuando ya ande necesitando pestañas. Tienen muchas cosas. Miren las sillitas. Es para el celular. Ahí para las fiestas, ¿verdad? Mira. Globitos. Tarjetas. Brochas. Ándale, Betsy, bien preparada. ¿Sí? Eso es para el avión, mami. Eso es para viajar. Todo lo que ocupas para viajar, aquí está. Para el, para tu maleta. Esto es para los dos. Ah, ok. Pero este Betsy le gusta para los baños públicos. Hay muchas cosas. Ajá, ahí metes tu teléfono y no se te moja. Lo puedes meter a la alberca, al mar. Mira, esos son para las... para el maquillaje. Ajá, eso lo miré hace ratito. Betsy ya lleva su canastita. A ver qué llevas, Betsy. Oh, mira, hasta anillos. Ya nos vamos a casita, son las 6:17. La verdad que ahora sí nos dimos un buen aventón de horas. ¿Desde qué horas, Mili? ¿Desde las 12? Pasamos a comer en como la 1. Llegamos ahí al restaurante. Entonces... ya vamos para casita, mi esposo ya llegó y vamos para darle de cenar. Bueno, que sí tengo cena, ya tengo cena lista. Ya calenté el menudo que nos sobró del día de ayer y aquí está el platito de mi esposo. ¿Qué te pasó? ¿Se picaron? Mi esposo estaba limpiando la alberca porque esta mañana hubo mucho viento. Y estaba bien sucia, bien llena de hojas. Pues ya su cena ya está lista. Nos quedó cebollita, chile de ayer. Y pues si quiere también hay salsita de la que me hizo Brenda. A salsa macha para que lo acompañe. Estoy calentando tortillas. Y también me voy a poner a colgar ropa que saqué de la secadora. Que ya está lista para ir a guardarla. Y tenemos que estar listos para mañana porque Betsy tiene clases a las 7:15 de la mañana. Entonces tenemos que levantarnos bien temprano. Ahorita nada más que cene y la meto a bañar, le seco su cabello. La rutina que hacemos en la noche antes de dormir, listos para cenar. A mi esposo le gusta mucho el menudo con bastantita cebolla. Ya los trastecitos ya están lavados. Si quiere voy a amanecer con una cocina ya limpiecita. Vamos a poner mi calabacito, se cayó. Tengo mi lamparita y la jabonera. Solo que la estaba usando ahorita. Ahorita Betsabe llegó de cenar, se fue a cenar con sus abuelitos y con Emily. Llegando se metió a bañar. Ahorita estamos listas para cepillarle su cabello. Esta es la cremita que uso, que ya está a punto de terminarse. Ya estamos listas para irnos a dormir. Este es el conejito que va a acompañar a Betsy esta noche. Mm. Good night, Luna. Buenas noches, mamá. Quería aprovechar el momento para mandarle unos saludos a unas hermosas amigas que nos encontramos en la feria. Un saludo para Sandra y su familia. Muchas gracias por saludarnos. También a Lucero Treviño, a la señora Nancy
y también a María Martínez y Nayeli. Muchas gracias a todas ustedes por el apoyo que nos dan a nuestra familia. Gracias por ver nuestros videos y por el cariño. Y también quiero mandar unas felicitaciones para Mariel. Mariel, muchas felicidades. Yo sé que el día de mañana es tu cumpleaños y bueno, te deseamos lo mejor, que pases un lindo día en tu fiesta. Te mandamos un abrazo y que Dios te bendiga con muchos años más de vida. Besos, Mariel, y Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Buenas noches.